El hombre, en su evolución, tuvo necesidad de dominar la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Para ello utilizó su fuerza física y su inteligencia. Ideó y fabricó mecanismos que le ayudaran en su trabajo. Construyó máquinas para fabricar objetos, máquinas para trasladarse, máquinas para calcular. Este hombre puede levantar 50 kilos. Con la ayuda de una grúa fácilmente levanta 5.000 kilos. Su fuerza se ha multiplicado por 100. Este hombre camina a 5 kilómetros por hora. En un avión se desplaza a 1.000 kilómetros por hora. Su velocidad se ha multiplicado por 200. Para ayudar a su cerebro, necesitó máquinas que realizaran operaciones aritméticas a gran velocidad. Ideó las máquinas de calcular. Para sumar dos números de 10 dígitos, un hombre demora 10 segundos. Una máquina de calcular puede hacerlo en un segundo. Cuando tuvo que hacer grandes cálculos y controlar procesos complicados, inventó la computadora. Su velocidad de cálculo se multiplicó por 1.000.000. Si su fuerza se multiplicase por 1.000.000, podría levantar un petrolero de 50.000 toneladas. Si su velocidad se multiplicase por 1.000.000, podría ir a la Luna y volver a la Tierra en 10 minutos. Gracias a la maravillosa multiplicación de poder de cálculo obtenida con la computadora, el hombre pudo realizar proezas como la de visitar la Luna. Las trayectorias de los vehículos espaciales deben ser corregidas mediante complicados cálculos. Si esto se realizasen sin computadoras, los resultados llegarían tarde. La seguridad de los vuelos espaciales depende de poderosos sistemas de computación. El manejo de grandes volúmenes de información se hace también con computadoras. Los censos dieron origen a la actual mecanización de datos. Un país necesita conocer su situación real para desarrollar una política adecuada. Los datos de un censo son inútiles si envejecen. Todo problema que pueda ser traducido a números es resoluble por una computadora. Esto ha significado un excepcional apoyo para los diseñadores. Las imágenes que siguen mostrarán cómo vería un conductor de trineo, bobsleigh, la pista que recorre. Han sido producidas directamente como salida gráfica de una computadora. Con la misma técnica se hace ahora el trazado de carreteras, de modo que el diseñador pueda saber cómo vería el conductor de un automóvil la carretera en que se desplazaría, aún antes de que ésta exista. La investigación científica y la técnica necesitan computadoras. La universidad creó un centro de computación para el cual adquirió un moderno equipo que llegó a fines de 1968. Y fue instalado en el quinto piso de la Facultad de Ingeniería y Agrimensura. El que fue acondicionado especialmente en sus aspectos físicos y ambientales. Las computadoras procesan información y son capaces de realizar operaciones aritméticas y tomar decisiones lógicas. Un sistema de computación tiene que recibir información, para lo cual se ha diseñado esta lectora de tarjetas.
El sistema procesará la información y nos dará sus resultados en una impresora. La información se suministra en tarjetas perforadas, de las cuales tenemos aquí dos muestras. Cada carácter se perfora en una columna. Por ejemplo, el 4 es una perforación en la altura 4. La A tiene estas dos perforaciones. La Z tiene estas dos. Aquí tenemos el aspecto de todas las perforaciones correspondientes a los números y las letras. Un programa completo es un conjunto de tarjetas como este, que se introduce en la lectora y cuando se oprime la tecla de comienzo, la información que va a ser leída en esta máquina pasa a la unidad central. La unidad central se encarga de realizar todas las operaciones y tomar todas las decisiones lógicas que se hayan establecido en el programa. El resultado de esos cálculos debe ser comunicado al interesado, para lo cual se utiliza normalmente la impresora de líneas. Este dispositivo imprime con una velocidad de 600 líneas por minuto. Y como cada línea puede tener hasta 132 caracteres de impresión, quiere decir que se trabaja aproximadamente 1000 caracteres por segundo. Esa velocidad, que a nuestros ojos es muy alta, sin embargo es muy lenta cuando se la compara con la velocidad interna de procesamiento de la máquina. Porque la máquina trabaja a una velocidad de hasta 1 millón de caracteres por segundo. Cuando interesa que los datos salgan en tarjeta perforada, se utiliza este otro dispositivo, el cual da una salida que puede ser leída directamente por el sistema. La consola permite la comunicación cómoda entre el operador y la unidad central. Supongamos que quiero ejecutar un programa. Diría, ejecute el programa CD Pelic. Entonces, se dedica en este momento la unidad central a cumplir con las órdenes, si puede ejecutarla, y si no, me dará las indicaciones de por qué no puede cumplir con las órdenes que le he dado. Lo que ha dicho es que no está colocado el disco necesario en la unidad de proceso, por lo cual hay que cambiar el disco magnético. Aprovechando la capacidad de su equipo para manejar enormes volúmenes de información, el centro de computación procesó los datos del 4º Censo Nacional de Población y 2º de Vivienda. 2.600.000 tarjetas pasaron por la lectora. Fueron procesadas y se imprimieron los cuadros requeridos en 150 horas. Un hombre trabajando 24 horas al día hubiese demorado 570 años para hacer este trabajo. Como centro al servicio del país, ha trabajado no solo con los investigadores universitarios, sino con muchos organismos nacionales. Por ejemplo, ha realizado trabajos para mejorar la utilización y planificar la instalación de los sistemas de generación de energía eléctrica para UTE. Ha cooperado con Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo, Instituto de Investigaciones Agrícolas Alberto Berger, Dirección de Economía Agraria del Ministerio de Ganadería y Agricultura, Instituto de Colonización, Oficina de Planeamiento y otros. En nuestro país, como en otros países subdesarrollados, hay escasez de trabajo en muchas actividades. Faltan equipos modernos y competitivos y el mercado es reducido.
El único campo en que la situación es la opuesta es el de la computación. En Uruguay hay instalados valiosísimos equipos con grandes tareas a realizar y no alcanza el personal preparado para llevarlas a cabo. La carrera de computador universitario pretende formar esas personas. Para ingresar a la carrera de computador, se requiere la finalización del ciclo secundario con una adecuada formación matemática. La carrera tiene 3 años con una intensa preparación teórica y práctica, la que incluye estudios matemáticos, planificación, organización, teoría de computación, lenguajes de comunicación con la computadora, utilización de sistemas de computación y áreas especializadas. Las posibilidades están dadas. El resto depende de ustedes.